tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal amigos de Cancún, Chalico, Tepunto? Estoy con Chuchu Paul en las confluencias de las avenidas Cabá con la Luna. ¿Cómo te va el día de hoy? Muy bien, muy contento porque ahorita ya en estos últimos días estamos teniendo contacto directo ya con las propuestas ya. Estamos enseñándole a la gente, ya vienen todas las propuestas acá en materia de seguridad, en materia económica, en materia de transparencia, en materia de desarrollo económico, en fin, todo lo que ya le estamos presentando y ya es directo, ya va pasando la gente y se le va entregando. Obviamente vamos platicando con la gente y le vamos presentando todo lo que nosotros ya tenemos en el proyecto para el municipio. 36 días de caminata, 9 que termina la campaña, ¿cuál es el balance que tiene? Muy bueno, la verdad muy contento porque además lo que nos dice la gente es que quieren hacer el cambio. Es el momento de rescatar Cancún de todo lo que está pasando, de lo malo, sobre todo en la inseguridad que hay. Ya no se puede hablar de seguridad pública, es inseguridad pública lo que está viviendo la ciudadanía. Somos el número uno, por ejemplo, en robo a casa habitación, robo a transeúntes y robo a establecimientos. Imagínense entonces cómo se siente la ciudadanía. Platícanos un poco el proyecto de la Ruta del Sol. Bueno, la Ruta del Sol es más que nada un desarrollo turístico que vamos a hacer del turismo que nosotros tenemos, bajar el turismo a Puerto Juárez. A Puerto Juárez lo vamos a impulsar bastante, luego a la zona centro de Cancún. Va a pasar como estas gastronómicas también en el Mercado 23. Ayer fui a ver a los locatorios, les encanta la idea de poder presentar la gastronomía rica que tenemos también en Cancún, porque además mucha gente viene de diferentes estados. Luego ir a Tajamar y concluir en Bonfil, y así va a estar circulando el camión de turismo. De tal forma que, por ejemplo, en Bonfil se pueda mostrar también la riqueza que tienen haciendo una buena barbacoa, un buen asado, la gente de Tlahualilo, Durango, además muy amable también, y que les gusta también las escaramuzas, la charrería, que puedan ir a ver también donde entrenan, que el turismo ese le gusta, ese turismo también regional, y culminar con el Palacio Municipal en la noche con un videomapping donde pasemos historia de la cultura maya. Y mucha gente dice, Cancún solo tiene 51 años de vida. No es cierto. Aquí hace más de 500 años vivía gente. Tenemos ruinas del Rey, San Miguelito, el Meco. Entonces, lo único que tenemos que hacer es enseñarle a la población nuestra riqueza cultural. ¿Qué experiencia te deja participar en dos debates? Mira, hablar con honestidad y hablar con transparencia. Decirle la verdad a la gente. Yo tengo una historia que contar, no tengo una historia que esconder como otras u otros candidatos. La gente está viendo la realidad de Cancún y yo preguntaría si la gente quiere más de lo mismo, si quiere más inseguridad, porque probablemente los candidatos ahorita, las candidatas, las que quieren repetir, por ejemplo, van a comprar con 500 pesos, con una despensa o con 1000, 2000. Sí, pueden comprar a la gente, pero la inseguridad nos va a perseguir el resto de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo prefiero mi seguridad y no que me den 500 pesos o una despensa. ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? La del día de hoy, nosotros vamos a hacer la transparencia en la toma de decisiones para las licitaciones en las obras. ¿Por qué? Porque no se conoce bien cuál es el mecanismo para licitar las obras. Y muchos empresarios se han quejado de que entran a las licitaciones y de pronto no salieron adjudicados. Empresas foráneas ganaron las licitaciones. Entonces, hay que apoyar al local, a los constructores, para generar empleo y que pueda haber recursos para las familias. ¿Auditorías desde el primer momento, desde el primer día de tu llegada? Totalmente. De hecho, la ley de responsabilidades de los servidores públicos marca que tienen 60 días en la administración entrante para revisar lo que te están dejando en el acta de entrega y recepción. Junto con la Auditoría Superior del Estado, si son recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación y la TESOFE, la Tesorería de la Federación, revisar si hay alguna observación, se pone en un pliego de observaciones. Se le da un tiempo por garantía de audiencia al funcionario público para que solvente. Si no solventó, entonces fincaremos responsabilidad. Y no me va a temblar la mano para fincar responsabilidad. Lamentablemente, no todo lo que circula en redes sociales es verdadero. Y mucha gente se va con la pinta con todos los señalamientos que te hacen. ¿Cuál es la respuesta a gente? Bueno, es normal. Es normal. ¿Por qué? Porque yo soy el que ya soy el enemigo a vencer. Entonces ahorita están inventando de todo en las redes. Pero yo aquí te preguntaría, ¿quién le tira piedras a un árbol que no da frutos? Nadie. Porque tenemos frutos, nos están tirando piedras. Pero bueno, mi información patrimonial está en la Cámara de Diputados, se puso en la de 3 de 3, cualquiera puede acceder y puede verlo. Todo lo que ellos dicen, ellos pueden decir hasta misa, pueden decir que hasta vivo en Marte. Solo es cuestión de que la gente razone el voto y lo que están entendiendo con esas malas noticias que quieren dar es una cortina de humo para hacer creer que ellos están bien y que no hay inseguridad, que no hay robo, que no hay corrupción. Pero la realidad lo está viendo la gente. Se está metiendo con temas que no tienen nada que ver con la administración pública. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía?
a la ciudadanía decirle, miren, este 6 de junio van a ser unas elecciones muy reñidas, sobre todo por los corruptos que están en el poder y que quieren permanecer allá y que han iniciado una guerra sucia, para que nosotros no les demostremos que son corruptos. Pero la gente les conoce, ustedes ciudadanos tienen la última voz y con su voto este 6 de junio hagamos la gran diferencia. Es ahora, rescatemos Cancún de los corruptos. Gracias. Amigo de Cancún Channel, Lucho Pol, candidato a la presidencia de Benito Juárez, por los partidos PAN, PRD, Confianza por Quintana Roo. Nosotros, hasta la próxima.